Chicos, buenos días, ¿cómo están? Mira, el día de hoy vamos a comenzar un tema nuevo, ya que la semana pasada, las primeras clases, ya hemos estado viendo todo lo que es lógica, ¿no? Hemos ido desde su definición, que es una ciencia formal, que estudia la función mediante conectores, hemos visto áreas de las lógicas, hemos visto todas sus propiedades, hemos hecho cierta cantidad de ejercicios. Hemos visto también tipos de cómo demostrar mediante dos métodos, ¿no? Método directo, método indirecto. Y el día de hoy pasaremos a lo que es conjuntos. ¿Ya? El día de hoy pasaremos al segundo tema, que es conjuntos. ¿Ya? Primero vamos a tratar de recordar lo que hemos visto en la pre, lo que se hace en la pre. Para este tema, ¿no? Entonces, a ver, ¿qué es lo que ustedes entienden por conjuntos? Mira, por conjuntos es, mira, vamos a dar ideas, primero en tipo en borrador y después ya vamos a ir con lo que vas a ver en la universidad. ¿Ya? Vamos a tratar de enlazar tus conocimientos pre, qué es lo que tienes, para luego reforzarte un poco en lo que vas a ver ya en tu primer ciclo. Ya, mira. Entonces, un conjunto viene a ser la agrupación de elementos de la misma especie. Por ejemplo, yo tengo un conjunto de, por acá el conjunto de los números. De repente tengo por acá el conjunto de las letras, ¿no? Ya, eso se agrupa elementos de la misma especie. ¿Cómo es que se denota un conjunto? Mediante una letra mayúscula, ¿no? Y esto también lo puedes escribir mediante extensión y mediante por comprensión, ¿no? O también como lo dicen por comprensión, por extensión, o de forma compacta y comprimida, ¿no? Ya, eso es breve. Después tenemos lo que es una relación de pertenencia, ¿ya? Como te dije, esto es primero un borrador, ¿ya? Entonces, por ejemplo, puedes decir que 2 pertenece al conjunto A, o puedes decir que C pertenece al conjunto B. Ahora, un adelanto. Este E, que viene a ser el símbolo de pertenencia, en la universidad no lo vas a escribir tanto como una E así, sino dependiendo también de tu docente, si es que te toca un profesor que es matemático puro, te va a hacer que lo escribas como si fuera un epsilon. Es decir, algo así. Algo así. ¿Ya? Porque este E realmente es un epsilon en el abecedario griego. ¿Ya? Ese es un pequeño adelanto. ¿Ya? Ahora, tú también tienes lo que son con una relación de inclusión. ¿Ya? Tú tienes lo que es una relación de inclusión. Y esto se denota mediante llaves, ¿no? Por ejemplo, tienes que decir que el 2, mediante llaves, está incluido en A. Ya, esto es correcto. Pero, por ejemplo, si tú solamente pones 2 incluido en A, esto es incorrecto. ¿Ya? Siempre lo tienes que denotar la inclusión mediante llaves. Entonces, este simbolito viene a ser el símbolo de la inclusión. Ahora, tú tienes tipos de conjuntos, ¿no? Tienes conjuntos comunes o los que se le llaman conjuntos cualquiera, que son los que mayormente conoces cuando tienes así, ¿no? A ver, espérate. Ahí. Tienes un A, un B. Ya, estos conjuntos comunes. Ya, este se supone que ya lo tienes que saber, conjuntos comunes o conjuntos cualquiera también. ¿Ya? Ya. Conjuntos comunes o conjuntos cualquiera. ¿Ya? Ahora, también tienes lo que son conjuntos disjuntos, ya que también lo ves en pre. Es cuando tienes A y B de este lado. Es cuando la intersección de A intersectado con B es igual al vacío. Esto se le llama conjuntos disjuntos. ¿Ya? Eso ya lo debo recordar.
Eso se ve en pre. Ahora, tú también vas a tener conjuntos iguales y conjuntos equivalentes. No sé si en tu pre te lo han definido, digamos, de una manera correcta. A ver, espera. Pero acá vamos con conjuntos. Conjuntos iguales. Iguales. Lo vamos por acá con conjuntos equivalentes. Conjuntos iguales, conjuntos equivalentes. Ya mira, cuando se habla de un conjunto igual, es cuando tienen misma cantidad de elementos. Los elementos, la cantidad de elementos se representa mediante una n, ¿no? Entonces, ellos tienen misma cantidad de elementos, misma cantidad de elementos, elementos. ¿Y qué más? Y los elementos son igual, son los mismos. Son los mismos. Es como decir, tú tienes acá el conjunto 1, 2, 3, que esto viene a ser el conjunto A, y tú tienes el otro conjunto 1, 2, 3, que viene a ser el conjunto B. Cuando es así, son conjuntos iguales, misma cantidad de elementos y los elementos son los mismos. Ahora, ¿qué son conjuntos equivalentes? ¿Cuál es la diferencia? Es que estos conjuntos equivalentes simplemente tienen la misma cantidad de elementos. Misma cantidad de elementos. Y en realidad los elementos pueden ser otros y son conjuntos equivalentes. Misma cantidad de elementos. Solo interesa acá la cantidad. ¿Ya? Por ejemplo, tú tienes acá el conjunto A, B, C. Vamos a llamar el conjunto M. Y tú tienes por acá el conjunto 1, 2, 3, ¿ya? El conjunto M. Entonces, si tú tienes la misma cantidad de elementos, ambos conjuntos tienen la misma cantidad de elementos, se puede decir que son conjuntos equivalentes, a pesar de que sus elementos en sí vienen a ser totalmente distintos. Ahora, estos conjuntos equivalentes también tienen otros nombres, ¿verdad? No sé si lo habrán hecho en pre, por ejemplo, a este se le llama equiponentes. Equipotentes, perdón, equipotentes. Equipotentes y tenía otro nombre, espérate. Y conjuntos cordinales. Conjuntos coordinales. ¿Ya? Ya, listo. Entonces, esa es la diferencia entre conjuntos iguales y conjuntos equivalentes. ¿Ya? Y después ya comienzas a ver lo que conoces, ¿no? Lo un poquito más conocido. Conjuntos comparables. A ver, cuando hablas de conjuntos comparables, a ver si alguien tiene la idea. Conjuntos comparables. Les hacen esta parte en pre. La verdad, yo no he llevado un prospecto en Trujillo. Universitario, yo lo he llevado en otro sitio. No sé si esto es todo lo que estoy haciendo, les hacen, si me lo podrían decir, si lo han visto o no les han hecho nunca. A ver, opinen, chicos. Alexander, Flor, José, Kelly. No, profe. ¿No les hacen? No recuerdo. ¿No les hacen esto? A ver, todos, Jerry, Janina, Belén, Saray, Yanela. Eso a mí me enseñaron en primaria, en mi colegio. En No, profe. primaria. A ti no te han hecho. Ya. A ver, otros. ¿Nadie tiene idea de esto? ¿No les han hecho? Bien, aritmética, creo eso. A mí Ah, ahí también en la está. secundaria. He visto que ustedes llevan RM y aritmética por separado, ¿verdad? Sí, profesor. Ya, entonces, ¿esto es RM o esta es aritmética para ustedes? Para mí es aritmética. 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 ¿Y en aritmética no ven esto? Sí.
sí, en aritmética sí. Ya, en aritmética sí lo ves. Ya, entonces, ¿alguien de ustedes me puede decir cuándo son conjuntos comparables o esa parte no ven en pre y van directo a los ejercicios? No, profe, a veces van directo a los ejercicios. Sí, yo no escuché, pero no explicó el profesor. Solamente lo dio como un dato. Ya, ya. Pero hasta acá sí me van entendiendo, ¿no? ¿O estoy avanzando muy rápido? Porque sí, yo estoy avanzando. Puede... Ya. Yo sí entiendo. Ya, entonces voy a seguir con el ritmo. Porque pensé, la verdad, que sí lo habían visto en pre. Ya. Voy a seguir entonces. A ver, mira, ¿cuándo son conjuntos comparables? Un conjunto comparable es cuando uno está dentro de otro. Por ejemplo, acá está el conjunto A y dentro de él está el conjunto B. ¿Cómo es que lo denotas? Como B está incluido en A, ¿ya? Cuando un conjunto está dentro del otro, o lo que tú le llamas, en primaria mayormente le dicen huevito frito, cuando parece un huevito, o sea, B viene a ser como que la yema y la clara y ahí lo ves. Uno está dentro del otro, viene a ser conjuntos comparables, ¿ya? A ver, otro concepto. Conjunto universal, ya eso sí. Conjunto universal. Universal. Y después hago para que le tomes captura a ese desorden. Ya mira, el conjunto universal es aquel conjunto que contiene a todo. ¿Ya? Es un conjunto que contiene a todos los elementos. Es el más grande de todos. El conjunto universal es el más grande de todos. Ahora, tú también tienes lo que es un conjunto. A ver, por acá. Tú también tienes lo que es un conjunto. Conjunto, ¿qué cosa? Unitario. Este conjunto unitario tiene otro nombre. Se le llama singleton. ¿Ya? Este conjunto unitario tiene otro nombre. Se le llama singleton. Ahora, ¿cómo es que se define un conjunto unitario? Un conjunto unitario es aquel que contiene solo un elemento en su interior. Puede ser, por ejemplo, el elemento A que pertenece al conjunto M, por ejemplo. El elemento A que pertenece al conjunto E. Así, solamente un elemento. ¿Ya? Ahora tú también tienes, por último, el conjunto, de por acá abajo. El conjunto, ¿qué cosa? Nulo. Tiene otro nombre, el conjunto vacío. Vacío. Este se representa mediante la letra SI. Así. Ya, el conjunto vacío. En pre mayormente he visto que lo hacen así, como si fuera un tachadito, pero como en cursiva, ¿no? Es así. O sea, no va en cursiva, va de frente. Es como que va de bajada, ¿ya? Depende de tu profesor. Algunos son más exigentes con la nomenclatura de los ejercicios y otros normal, ¿ya? Pero ahí te lo voy diciendo. Entonces, ¿cuándo es un conjunto nulo vacío? Es aquel que no tiene elementos. Es aquel conjunto que no tiene ningún elemento en su interior. ¿Ya? Y bueno, eso viene a ser todo lo que, digamos, interesa. Aunque mira, también podemos ver que es un conjunto potencia. Seguro lo has escuchado, pero nunca te lo han definido. Ahora, ¿cuándo hablamos de un conjunto potencia? Es aquel conjunto que agrupa todos los elementos y subelementos de un conjunto original. ¿Ya? Entonces lo definimos como
es el conjunto de sus elementos es el conjunto que sus elementos vienen a ser los subconjuntos son los subconjuntos. Mira, eso te lo voy a demostrar de a pocos, ya que no lo has visto en pre. Ahora, este conjunto potencia tiene otro nombre. Conjunto por, se nota por PA, exacto. Conjunto por partes. Partes. Y como dice su compañera, se denota como un conjunto potencia, por ejemplo, de A. Ahora, chicos, una pregunta. Ustedes cuando lo han llevado en pre, ¿les han explicado por qué es que sale el conjunto potencia o simplemente les han dado fórmulas? Porque hay fórmulas también. A ver si me indican esa parte. ¿Han visto el concepto? ¿Cómo es que salen las fórmulas o simplemente les han dado? Por fórmula. La fórmula nomás. O sea, le dan fórmula nomás y le dicen ya, reemplacen. Así. Sí, ajá. Les dan la fórmula y ya. Ah, ya normal, no hay problema. Menos mal estás llevando un ciclo cero, ¿ya? Pues sí preocuparía un poco el resto de chicos, ¿no? O sea, pero bueno, ya, lo importante es que ya estás dentro y ingresas. Eso es lo que... Ya mira, entonces, a ver, ¿cómo es que te lo demuestro? Ya mira, vamos por acá con un ejercicio. Si tienes tu fórmula de pre, la aplicas mal. Vamos a escribirlo así, como hallar el conjunto potencia de A de A. Ya, vamos a hallar el conjunto potencia de A. Y bueno, y sus cardinales, ¿no? Que es la fórmula. Y su cardinal. Su cardinal viene a ser cuántos elementos tiene el conjunto potencia de A. ¿Ya? Ahora vamos a crear un conjunto A. No sé, se me ocurre ponerle 2, 3, 4, 5. 2, 3, 4, 5. Creo que es suficiente. Ya. Entonces, tenemos el conjunto potencia de A. A ver, ¿cómo es que lo hallamos? Mira, a ver, te lo voy a hacer con pasitos, como si fuera pre, ya que no lo has visto, ¿ya? Uno, la cantidad sería algo así, ¿no? La cantidad del conjunto está igual. Claro, exacto. Ah, entonces a ti te dan la fórmula que te dicen 2 a la n, ¿no? Tú cuentas n cuántos elementos son y te dicen que son 4. Entonces tú dices 2 a la 4 es 16 y marcas clave. Así lo hacen, ¿verdad? Ajá. Ya. Ahora te voy a explicar cómo es que sale esta expresión. ¿Ya? Te vas a dar cuenta. Mira. Como te decía, te lo voy a hacer como si fuera pre. Como si lo estuvieras viendo por primera vez. Y te decía, el primer paso es hallar el cardinal de A. El cardinal de A se representa mediante un n, ¿verdad? Y este cardinal de A es igual al número de elementos que tiene n. N tiene 1, 2, 3, 4. Listo. Es el primer paso. Ahora, tú vas a calcular 2. Tú vas a calcular el cardinal de la potencia de A. ¿Qué sería esto? Ese sería el segundo paso en tu pre. Pero lo vamos a ir calculando uno por uno de cómo es el que salen los 16 elementos, que es lo que te piden.
¿ya? El primero sale describir cada uno de ellos entre llaves. Disculpa ahí las llaves, pero son llaves, ¿ya? El primero sale describir cada uno de ellos entre llaves. Así es como salen. Mira, a partir de eso ya tienes 4. Te faltan 12 para que llegues a 16. El segundo sale agrupándolos. 2,3. ¿Qué más puedes agrupar? 2,4. 2,4. Y 2,5. ¿No? 2,5. Después puedes agrupar el 3. El 3, ya no vas a escribir 3,2. 3,2 porque ya tienes el 2,3. Es lo mismo, ¿ya? Es lo mismo. Tener el conjunto AB, los elementos AB, que tener los elementos BA. En conjuntos, la conmutación sí es válida, ¿ya? Eso sí lo sabes, ¿no? Entonces, ¿qué otro te falta? Acá iría 3,2, pero como te decía, no puedes escribirlo. Si no, sigue el 3,4. 3,4. ¿Qué más sigue? El 3,5, ¿no? Ahora, con el 4. 4,2 ya tienes. 4,3 ya tienes. ¿Qué te falta? 4,5. Listo. Ya están todos los de 2. O sea, agrupando los de 2 en 2. Ahora, ¿qué tienes que hacer? Agruparlos de 3 en 3. Dices 2, 3, 4. ¿Qué más tienes? 3, 4, 5. 3, 4, 5. 2, 3, 4, 3, 4, 5. Ahora, sin el 3, te quedaría 2, 2, 4, 5. 3 llaves, 2, 4, 5. ¿Y qué más otro tienes? 3, 4, 5 ya está, ¿no? 2, 3, 5 nos faltaría, ¿no? 2, 3, 5. Primero el 2 con el 3, 4. Luego el 2 con el 4, 5. Luego el 2 con el 3, 5. Después el 3, 4, 5. Y listo. Ya están todas las formas posibles de agruparlo mediante 3 elementos. Ahora, ¿qué es lo último que te queda? Agruparlo de 4. Lo voy a hacer a un ladito para que tú puedas contabilizar 2, 3, 4, 5. 2, 3, 4, 5. ¿Ya? Y ahora, ¿qué es lo que te falta? El vacío. ¿Por qué? Porque todo vacío es conjunto potencia de un... en este caso, todo vacío es conjunto potencia de un... No, sería todo vacío es elemento potencia de un conjunto. Ahí está. Todo vacío es elemento potencia de un conjunto. Entonces, tú tienes el vacío de acá. Ahora, este vacío se le llama subconjunto vacío. Pero a estos cuatro, tiene un nombre que se le llama subconjunto impropio o no propio. Por eso es que las fórmulas, hay fórmulas, por ejemplo, para el conjunto de números no vacíos, para el subconjunto no vacíos es 2n a la a menos 1. Nunca te dijeron por qué es que se le resta 1 por este elemento de acá. Ahora, tú dirás, ¿cómo es que lo compruebas? Ahora vamos a ir contando. ¿Ya? Tienes 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 con el vacío. Y por eso es que te dan la fórmula, no simplemente 2 a la n y se acabó. ¿Ya? De esa forma es como salen el conjunto potencia de un elemento, salen los elementos potencia de un conjunto, perdón. ¿Ya? Ahí sí me entendiste. ¿Por qué es que salen todas tus fórmulas que te acostumbraban a aplicar en pre?
¿Sí? ¿Se entendió o no se entendió? A ver, chicos, ¿qué dicen? Si tienen alguna duda de lo que han visto en pre, me lo hacen saber porque ya vamos a pasar a lo que son operaciones con conjuntos. Ya tienes la base teórica para pasar operaciones con conjuntos. A ver, espérate. Uy, hemos hecho todo ese resort. Ya, ahí si quieres le puedes tomar una captura de repente para que recuerdes todo lo que... O para que veas todo lo que no te han hecho en pre. ¿Ya? Ay, discúlpame en el desorden. ¿Ya? Pensé que todo esto ya te lo habían explicado. Ah, pero normal, no hay problema. Ya me avisas para borrarlo y hacer lo que vas a ver. Lo del tema de demostraciones. De operaciones con conjuntos, más que todo. ¿Ya? Ya, listo. Entonces vamos a borrar toda esta parte. Aquí dice, profesor, ya vimos el conjunto. No, todavía ese sistema de números reales, eso lo vamos a ver. Ese es el próximo tema. Por eso he puesto primero conjuntos, para que tú tengas una idea de lo que es conjuntos. Y ya después ya nos vamos a los números naturales, enteros, racionales. Vamos a ver lo que son ecuaciones, inecuaciones, sistemas. O sea, cómo hallar las variables de tres números mediante el método de la matriz inversa, método de la ampliada. Todo eso lo vamos a ver la próxima semana. A mí me sigue. Ah, en la pre encima te lo juntan. Sí, he visto que acá corren bastante, ¿no? En el cole. Ah. Sí, he visto que acá corren bastante con el temario. ¿Ya? Entonces, vamos borrando esta parte. Espero que ya le hayas tomado captura. O si no, la regreso. Bueno, ya regreso al estado. Y ahí ves, Lara. Menos mal queda grabado, ¿no? Borrando esta parte de acá. Y vamos a ver operaciones con conjuntos. Un poquito grande. Ya listo. Ya. Entonces vamos a ver lo que son operaciones con conjuntos. Ahora, mira, te voy a mostrar dos libros. A ver, espérate. Ya. A ver, el primero se llama Matemática Básica 1. A ver, página 90, ¿no? 103, ya. El primero se llama Matemática Básica 1, es de Ricardo Figueroa. Ese libro es el que voy a usar para enseñarte lo que es conjuntos. No hay muchos libros, la verdad, en universitarios que te hablen de conjuntos, porque se supone que ya los viste en breve, pero me dices que simplemente te enseñaban prácticamente para enseñar, ¿no? Y el otro que te lo recomiendo es este, ¿no? Lógica y teoría de conjuntos de Moisés Lázaro. Todos estos libros los puedes encontrar hasta en PDF. Así que, normal. ¿Ya? Matemática Básica 1 de Ricardo Figueroa García. Apunta. Matemática Básica 1 de Ricardo Figueroa García. El segundo es Lógica y teoría de conjuntos de Moisés Lázaro Carrión. ¿Ya? De la editorial Mochero. Y este es de la editorial RFG. ¿Ya? De Figueroa, editorial RFG, Matemática Básica 1. Y el otro es Lógica y Teoría de Conjuntos, de Moisés Lázaro, editorial Mosher. ¿Ya? Y por último, el tercer libro que te enseñaría es este, Introducción al Análisis Matemático, de Armando Venero Valdeón. ¿Ya? El Venero, como le decimos en ingenierías. Introducción al Análisis Matemático de Armando Venero Valdeón. Editorial Gemar. ¿Ya? Esa es la editorial. Todos estos libros los encuentras en PDF. No creo que tengas ningún problema en descargarlos. Y bueno, te van a servir, ¿no? Por ejemplo, mira. Acá estaba en la página 28, si no me equivoco. Acá estaba
Acá voy a ver, por ejemplo, lo que es la página 28, lo que son operaciones con conjuntos. Vamos a ir demostrando todas estas leyes. Todas estas leyes es lo que te van a pedir demostrar. Ya, en la universidad es pura demostración. Y, por ejemplo, en el caso de Figueroa, vamos a trabajar desde la página 90, 103, creo que era. 103. 103 en el libro, 90. No, 90 en el libro, 103 en el PDF. ¿Ya? Vamos a ir demostrando cada uno de estos. ¿Ya? Espero que sí lo estés viendo. Entonces, ya tienes una idea de lo que vamos a realizar a partir de ahorita, ¿no? Entonces vamos por acá. Vamos como dicen, al grano. Entonces, lo que vamos a hacer hoy es... operaciones con conjuntos. Y esto lo vas a ir relacionando con lo que has visto en tu pre. ¿Ya? Esto lo vas a ir relacionando con lo que has visto en la pre. O lo que has visto en tu secundaria, en tu primaria, no sé. Pero en algún momento de tu vida te han enseñado a operar conjuntos. Ya, ahora, tú sabes que la operación más básica de un conjunto, o una de las operaciones más básicas de un conjunto, la primera, en cualquier libro está, es la unión. Unión. ¿Ya? Entonces, a ver, ¿cómo es que graficas a la unión? Mira, la unión de un conjunto A con la unión de un conjunto B es el conjunto formado por los elementos de A y todos los elementos del B. Esto se denota como A unido con B, ¿no? A unido con B. Listo. Entonces, matemáticamente, ¿cómo es que lo grafico? ¿Cómo es que lo expresas en una ecuación? ¿Cómo es que lo puedes denotar? Por algo hemos visto lógica las primeras clases, ¿ya? No es que yo he decidido formar el sílabo porque a mí se me ha ocurrido. Entonces, mira, tú dices que A unido con B es igual a un X que pertenece al A. Ya sabes que es pertenecer. ¿Qué más? O X pertenece a B. X pertenece al B. ¿Ya? Yo te lo voy a dar completo. Espérate. Te voy a tocar un profesor más exigente. Ya mira. A unido con B es igual. ¿Cuánto llaves ya? A un X que pertenece al universal. Tú ya sabes que es un conjunto universal, es aquel que agrupa a todos los elementos posibles. En este caso, si te están hablando de A y B, el universal viene a ser tanto los elementos de A unido con los elementos del B. ¿Ya? Tal que se representa así. X pertenece al A o X pertenece al B. ¿Ya? Y cierras acá. Cierras acá. ¿Ya? Entonces, esa es la definición de la unión de un conjunto. Es lo único que necesitas para demostrarlo. No hay más. ¿Ya? No hay más. Claro. Otra forma es hacerlo mediante tus gráficos, ¿no? Que también lo has visto en pre. O en tu secundario, en tu primario, pero en algún momento lo has visto, es mediante gráficos. Entonces, si tú ahí lees los libritos que te he dicho, ya ahí lo puedes relacionar también, ¿no? Entonces, a ver, vamos a ir a comenzar a demostrar cada una de las propiedades. La primera propiedad que vamos a demostrar, lo voy a denotar como un A,
Vamos a decir que un conjunto, a lo mejor lo voy a denotar como uno, porque en la mayoría de libros trabajan con A. Trabajan demostrando un ABC, ¿ya? Entonces vamos a demostrar que A unido con A, A unido con A, me va a dar igual al A. A unido con A me va a dar A. Eso es lo que vamos a demostrar ahorita. ¿Ya? Entonces, el primer paso, ¿cuál es? Vamos a utilizar mediante el método de la doble inclusión. Tú ya sabes que es una inclusión. Entonces tú dices, el primer paso es demostrar así, mira, voy a hacer con negrito, que A unido con A está incluido en A. Y ahora de regreso, A está incluido en esto. A está incluido en A unido con A. ¿Ya? Todo eso lo tenemos que demostrar. Entonces, tú acá tienes que hacer dos demostraciones. El primero. Vamos a ir con este color. El primero lo vamos a llamar así. Ya, el primero. Tú vas a decir, este símbolo significa para todo. Este símbolo significa para todo. Para todo X. Si X pertenece al A unido con A. Estoy copiando esto de acá. Estoy copiando esto de acá. Entonces. Bueno, en la universidad no se utiliza el entonces, sino se utiliza el implica. Implica. Y tú tienes que llegar a esto. Es sencillo. ¿Ya? ¿Qué es lo que vamos a utilizar? Definición de la unión primero. Tienes A unido con A. Tú tienes A unido con A. No vas a poner... mira, en la definición tú tenías A unido con B. En este caso ya no sería B, sino sería A. Y vas a utilizar leyes lógicas para demostrar esta parte. El primer ejercicio es sencillo. Entonces tú dices, X pertenece a la o X pertenece, no vas a escribir B, sino X vuelve a pertenecer al A. Y si tú tienes un P o P por idempotencia, ¿qué te queda? P. Entonces, tú eso es lo que vas a hacer. Tú dices, ¿qué es lo que has hecho para escribir esto? Definición de la unión. Así simplemente. Definición de la unión. Y ahora, tú vas a escribir que X pertenece a la por idempotencia. Por idempotencia. Y listo. Una vez que tienes el A, es porque ya ha demostrado esta parte. Como te dije, la primera demostración es sencilla. Entonces tú dices, para todo, vuelves a copiar. Para todo X, si X pertenece a la unido con A, implica que X pertenece a la. Y eso queda demostrado la primera propiedad. Profesor, ¿está escribiendo? ¿O porque solamente veo las hojas del libro? Ya ahorita lo vuelvo a explicar. Ya te lo vuelvo a explicar. Primero. Como decía. Ahorita vamos a ver lo que son operaciones con conjuntos, ¿ya?
la primera operación que vamos a ver se llama la unión. Entonces, esto se denota de la siguiente manera. Tienes dos conjuntos A unido con B. Esto lo representas como A unido con B. Intersección A intersectado con B. ¿Ya? Listo. Eso es lo primero. Entonces, ¿cómo es que tú vas a escribir o expresar esa unión mediante una forma matemática, por así decirlo? Tú dices que A unido con B es igual a un X que pertenece al conjunto universal. Tú sabes que el conjunto universal es aquel conjunto que contiene a todos los elementos. Entonces, si tú estás trabajando solamente con dos conjuntos A y B, este conjunto universal contiene tanto a elementos A como a los elementos del conjunto B. Entonces tú dices que X puede pertenecer al A. Si X pertenece al A, estaría dentro del conjunto universal. O X puede pertenecer al B. Tú no sabes. Cuando tú unes dos conjuntos, tienes dos opciones. O que pertenezca a uno o que pertenezca al otro. Entonces, por eso es que se utiliza el conector O. O pertenece al uno o pertenece al otro. Entonces, vamos a comenzar a demostrar esta primera propiedad. Que si tú tienes A unido con A, implica o te resulta de nuevo el mismo A. ¿Ya? Si tú unes A con A, tiene que salirte el A. Entonces, ¿cómo lo vamos a demostrar? Mediante el método de la doble inclusión. Esto se llama método de la doble inclusión, ¿ya? Método de la doble inclusión. Entonces, ¿cómo es que se define este método? ¿Cómo es que lo vas a utilizar? Cuando tú veas un igual, para que tú incluyas, tú tienes que decir que el primero incluye al segundo, tanto como el segundo, este de acá, incluye al primero. O sea, es de ida y de venir, ¿ya? Listo. Ya. Listo. Entonces, una vez que escribiste esta parte de aquí, conectado mediante el enlace y, porque tienes que demostrarlo de ida y de venida, entonces tú comienzas a escribir. La primera parte, la primera demostración va a ser esta. Como te decía, este símbolo así, significa para todo. Para todo X, si X pertenece a lo primero, A unido con A, implica que X pertenece al A o X pertenece al A. Porque tú tienes A unido con A. Si tuvieras A unido con B, acá iría B. ¿Ya? Entonces, ahora, por lógica, por algo hemos visto lógica las primeras semanas, tú tienes un P o P. Entonces, por ida en potencia, te resulta P. Entonces es lo mismo acá. Tú tienes un P o P que te resulta P, solamente copias uno. Y dices, ¿qué es lo que hice de estos dos? De estos dos, mediante la definición de la unión, para llegar acá, ida en potencia. Y listo. Una vez que tú llegas a la segunda parte de la inclusión, o sea, lo que está después de la inclusión, es en el momento que demuestras esa propiedad. Entonces, tú comienzas a escribir lo mismo, prácticamente bajas para todo X con, si X pertenece al A unido con A, implica que X pertenece al A. Y de esa forma queda demostrada la primera parte de la propiedad. ¿Hasta ahí lo entendiste? Sí, profe. Listo. Entonces, ahí es como queda demostrada la primera propiedad. Entonces, ¿qué es lo que te falta? Ya lo has hecho, digamos, de aquí para acá. Ahora te falta de esto hacia esto. Tú dices acá 2.
2. A ver. Para todo X, coma, si X pertenece al A, implica, implica, ahora estoy yendo de este lado para este, ¿ya? Entonces, tú tienes X pertenece a la, lo vamos a volver a copiar, ¿ya? X pertenece a la. Entonces, tú tienes que buscar cómo seguir para llegar al estos dos, ¿ya? Entonces, es lo que vamos a hacer. Si tú escribes que X pertenece a la O, X pertenece a la, sigue dando lo mismo. Digamos que son equivalentes, ¿verdad? Por ida en potencia, te sigue quedando equivalente. Entonces tú acá vuelves a escribir, ¿cómo es que yo llegué de esto a esto por ida en potencia? Que ya no sería como decir ida en potencia de ida, sino de regreso. Pero igual sigue siendo idem, idem potencia. Idem potencia. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que sigue? Hacer definición de la unión. Definición de la unión. ¿Por qué? Tú tienes algo parecido a esto de acá. Que X pertenece a uno o X pertenece al otro. ¿Verdad? Entonces tú dices, X pertenece a la unido con A. X pertenece a la unido con A. ¿Cómo llegaste a eso? Por definición. Definición de la unión. ¿Ya? X pertenece a la unido con A. Y eso es lo que querías demostrar. A unido con A. Así. ¿Ya? Entonces tú vuelves a bajar toda esta parte de acá. Para todo X, coma, si X pertenece a la, implica que X pertenece al A unido con A. Y tú demostrando estas dos, es la forma en la que demuestras la primera de acá. Es la forma en la que demuestras esa de ahí. ¿Ya? Entonces, esa sería toda la demostración para solamente la primera propiedad. Si tienes alguna duda, me la haces saber. Si no, continuamos con la segunda. ¿Ya? Claro, la única... ¿Qué dicen? ¿Se entendió o no se entendió? O con, de repente con la segunda. No. Sí se entendió, profesor. Ya, listo. Profesor. Listo, listo. Ya, entonces vamos con la segunda propiedad. Ahora, ¿cuánto tiempo demora? A ver. Dos años. Tres. Ya, después. Dos. Entonces vamos a demostrar que A unido con el vacío, espérate, ya, A unido con el vacío es igual al vacío. Vamos a demostrar que A unido con el vacío es igual al vacío. Es igual al vacío. Ah, no, espérate, espérate. A unido con el vacío, ¿qué te da? Te sigue dando A, ¿sí o no? Que tú tienes A
hasta el conjunto A, y lo vas a unir con algo que no es, que no te va a aportar nada, que es lo que te sigue quedando el mismo A. ¿Ya? Entonces vamos a demostrar esa propiedad, que A unido con el vacío te sigue dando A. Entonces vamos a aplicar lo mismo de arriba. Vamos a aplicar lo mismo. ¿Cómo se llama? Método de la doble inclusión. Entonces tú dices que A unido con el vacío está incluido en A, y ahora de regreso, A está incluido en A unido con el vacío. Con el vacío. Listo. ¿Mediante qué conector lo unes? Mediante un I. Porque tienes que demostrarlo de 1 llegando a lo segundo. De lo primero llegando a lo segundo, como de lo segundo llegando al primero. Entonces, haciendo esa parte, ya queda demostrada la primera. ¿Ya? Entonces, a ver. Ya. Ponemos uno de este lado. Ya listo. Entonces, ¿qué es lo primero que escribes? Para todo. Para todo. X. Coma. Sí. Sí. ¿Qué más? X pertenece a lo primero, implica lo segundo, ¿no? Sí. X pertenece al A unido con el vacío, implica, y tenemos que demostrar, o tenemos que llegar a esto. ¿Ya? Es lo que tenemos que hacer. Listo. Entonces, a ver, por definición de la unión, por definición de la unión, si tú tienes un A unido con B, o X pertenece al A, o X pertenece al B. ¿Ya? O pertenece al A, o pertenece al B. Entonces tú dices, X pertenece al A, o X pertenece al vacío en este caso, ¿no? Al vacío. Listo. ¿Cómo llegaste a eso? Por definición. Por definición. De la unión. Listo. Ahora ten en cuenta que este pertenece al vacío. En lógica, tú puedes decir que esto es un... Esto es como si fuera un falso. Y si pertenece al universal, si X pertenece al universal, viene a ser un verdadero. ¿Ya? Ten en cuenta esa parte. Si X pertenece al vacío, es falso. Si X pertenece al universal, es verdadero. Entonces tú tienes... Es como si tuvieras un P o F. ¿Ya? Es como si tuvieras un P o F. Como te dije... A mí casi no me gusta memorizar fórmulas. Este es un P. Este P puede ser o verdadero o falso. O falso o falso. Eso ya lo hemos visto, ¿no? Entonces, verdadero o falso, ¿qué es lo que te da? Verdadero o falso. ¿Qué te resulta? Te resultaría, a ver, acordando esta partecita de acá. Esto lo hemos visto en esta parte, ¿no? Entonces tú dices, el O, la regla de correspondencia es que ambos sean falsos para que te resulte falso. En todo caso, va a ser verdadero, ¿no? Entonces, esa es la regla de correspondencia del O. Ahora estamos para acá. Ambos son falsos para que resulte falso. Entonces, verdadero o falso te da verdadero. Falso o falso te da falso. En este caso, ¿de quién dependen los resultados? De P, ¿no? Depende de P. Si el P toma verdadero, te resulta verdadero. Si P toma falso, te resulta falso. Entonces, tú dices que esto depende del P.
¿Quién es tu P en este caso? Que el X pertenece a la. Entonces, esa es una forma, forma normal de la. Este conector viene a ser una disyunción. Forma normal de la disyunción. Listo. Tú, a partir de eso, llegaste a esto de acá. Entonces, como ya acabaste, tú vuelves. Para todo X, si X pertenece al A unido con el vacío, unido con el vacío, implica que X simplemente pertenece al A. Y listo, esa es la primera parte de la demostración. Es la primera parte. Ahora, a partir de eso, de la, tenemos que llegar a esta cosa. Y una vez que lo demostremos, queda confirmada completamente esta segunda propiedad. Ya, entonces, sigamos. Por acá. Más. Listo. Tú dices 2. Lo mismo, ¿no? Para todo X, si X pertenece a la, en este caso, implica que tenemos que llegar a esto. X unido con el vacío. Entonces, ¿cómo es que lo podemos hacer? Si te das cuenta, ya hemos ido de arriba hacia abajo. Ahora tú en tu examen tranquilamente tienes esto de acá y puedes tratar de llegar hacia arriba. O sea, te tienes que ir guiando, ¿ya? Entonces tú dices, lo copias igual, ¿ya? X pertenece a la. Entonces, si X pertenece a la o F, te sigue quedando lo mismo, ¿no? Te sigue quedando lo mismo. Entonces, no estás, digamos, modificando la proposición inicial. Entonces, ¿cómo llegaste a eso? Mediante una forma normal de la disyunción. Disyunción. ¿Ya? Entonces, tú puedes decir que X pertenece a la, y como te decía, este F puede ser igual a un X pertenece al vacío. Y si fuera un B, X pertenece a la unión. Un V, perdón. ¿Ya? X pertenece a la unión, es igual a un B, a un V. Así como X pertenece al vacío, es igual a un F. Entonces, ya tienes esta parte de acá. Por definición de la unión, tú dices, X pertenece a la unido con el vacío. X pertenece a la unido con el vacío. ¿Y cómo llegaste a eso? Mediante definición de la unión. De la unión. ¿Ya? Entonces, vuelves a lo mismo. Copias esto de acá. Esto lo bajas. Tú dices, para todo X, como si X pertenece a la, entonces, o implica que X pertenece a la unido con el vacío. Y listo. Si te das cuenta, ya llegamos de esto a esto de acá. Así como de esto a esto de acá. Ya hemos ido, como se dice, de ida y de venida. Entonces, a partir de eso, ya queda demostrada esta primera parte. ¿Se entendió? A ver, chicos. A ver. Listo.
Y entonces vamos a comenzar a demostrar la tercera propiedad, ¿ya? Y así es este curso de desarrollo del pensamiento, pura demostración, ¿ya? Entonces, ahí vamos a ver. Listo, entonces ahorita vamos a demostrar que A, en este caso unido con el universal, te sigue dando el universal. ¿Ya? Entonces vamos a demostrar esta parte de acá. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Igual, mediante el método de la doble inclusión. Decimos que A unido con el universal está incluido en el universal. ¿Ya? A unido con el universal está incluido en el universal. Y ahora de regreso, el universal, ahora de regreso, de acá hacia acá, el universal está incluido en A unido con el universal. Listo. Entonces, a partir de ahora yo voy a comenzar a demostrar la primera parte y ya para ti queda la segunda. ¿Ya? Ya sabes que es prácticamente lo mismo. Es ir, yo te voy a llevar de aquí hacia acá y tú tienes que regresar de acá hacia acá. ¿Ya? ¿Ya? Listo. Entonces, eso es lo que vamos a comenzar a demostrar. Solamente la primera parte. O sea, voy a demostrar esta partecita. ¿Ya? Entonces, igual. Mira, por un tema de orden voy a decir 1 de este lado. Y decimos, para todo X, si A unido con el universal, implica que X pertenece a la o X pertenece al universal. ¿Cómo es que llegué a esto? Mediante definición de la unión. Entonces, como te decía, si X pertenece a la O, este X pertenece a la unión, viene a ser un V, ¿verdad? Viene a ser un V. Entonces, tú tienes un P o V. Este P, tú sabes que puede tomar el valor de verdadero o de falso, ¿verdad? O V. Eso es lo que hemos visto en los. Entonces ya te enseñé a demostrar esta parte. Verdadero te da, y en este caso verdadero. Y falso o verdadero te sigue dando verdadero. Entonces lo que te queda acá es verdadero. Y este verdadero es igual a decir que X pertenece al universal. ¿Ya? X pertenece al universal. Entonces, como tu respuesta es un verdadero y no es un P, tú ya no dices que es una forma normal. Tú dices que es un elemento neutro. ¿Ya? Cuando te da verdadero o cuando te da falso, ya no es una forma normal. Es un elemento neutro. ¿Elemento neutro de quién? Este simbolito, ¿cómo se llama? De la disyuntiva.
conjunción, de la disyunción. Y listo. Lo que quedaría para ti es que a partir de esto de acá, regreses hacia arriba. ¿Ya? Entonces, de esa forma, ya completando con la segunda, quedaría demostrada la tercera propiedad. Ahí, ¿se entendió o no se entendió? ¿Tienes alguna duda de repente con los elementos neutros o con las formas normales? ¿O si lo entiendes? Me avisas. A ver, ¿me indicas si todo está claro? Si tienes alguna duda, me la haces. Si no, pasamos a la cuarta propiedad. ¿Ya? Todo claro, profe. Listo, listo, listo. Ya. Entonces, vamos a demostrar ya la cuarta propiedad. Ya. Si tú ves ahí el libro de Figueroa, más que todo el de Figueroa, o el de Moisés Lázaro, o el de Veneros, ahí hay más propiedades. Ahí tú puedes también ir practicando, demostrando esas partes. ¿Te das cuenta? No es nada complicado. Solo es cuestión de que lo practiques, ¿no? Entonces, ya. Oye, me olvidé de esta parte, ¿no? A ver. Para todo X, si paréntesis, A está unido con el universal, implica que X, o implica simplemente el universal. ¿Ya? Implica esa cosa. Listo. Ya, entonces ahora sí vamos a comenzar a demostrar la cuarta propiedad. A ver, ¿cuál es la cuarta propiedad? Ya. Vamos a demostrar la propiedad conmutativa de la unión. O sea, vamos a demostrar que si A está unido con B, es lo mismo a decir que B está unido con A. Si A está unido con B, es igual a demostrar que B está unido con A. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Igual, método de la doble inclusión. Tú dices que A unido con B está incluido en esta cosa, ¿no? Está incluido en B unido con A. Y B unido con A está incluido en A unido con B. ¿Ya? Entonces, voy a demostrar, o vamos a demostrar la primera parte. Es decir, de esto vamos a llegar a esto. Y ahí para ti te queda de esto llegar a esto. Viene a ser prácticamente lo mismo. Como decir, yo lo hago de arriba hacia abajo, tú lo haces de abajo hacia arriba. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo primero? El símbolo, ¿no? Para todo X. Para todo X. Si X pertenece a la unido con B, implica, ahora tenemos que llegar a esta de acá. ¿Ya? Tenemos que llegar a eso. Entonces, vamos a aplicar definición de la unión. X pertenece a la o X pertenece al B. ¿Cómo llegué a eso? Por definición de la unión. Listo. Ahora, ¿qué es lo que vas a hacer? Había una propiedad en lógica, que si tú tenías un P o Q, esto era igual a un Q o P. ¿Cómo se llama esa propiedad? A ver. ¿Cómo se llama esa propiedad, muchachos? Se llama la propiedad común. Conmutativa, ¿no? Conmutativa. Entonces, eso es lo que vamos a aplicar para este ejercicio. Tú dices que X
pertenece al B o X pertenece al A. ¿Qué es lo que has hecho? La propiedad conmutativa. Listo. Entonces, teniendo esto, puedes aplicar lo que es definición de un número. X pertenece al B unido con A. X pertenece al B unido con A. Y si te das cuenta, esto es igual a esto. Entonces ya queda demostrada la segunda propiedad. Tú dices, para todo X, si X pertenece al A unido con B, implica que X pertenece al B unido con A. Y listo, queda demostrada la primera parte de la cuarta propiedad. Ya para ti queda la segunda. A ver, hasta ahí, ¿tienes alguna duda? ¿O se te complica en algo esta parte demostrativa? ¿O todo está claro? A ver, ¿me indicas? Dime, ¿todo está bien? Belén, Sara, Juan. ¿Ya? Entonces, bueno, como todo está bien, ya. Tú puedes ir, como te decía, tú puedes seguir practicando con los libros que te he dicho, en Matemática Básica de Ricardo Figueroa García, de la editorial RFG, si no me equivoco. A ver, espérate. Vamos acá. Ya. Con el de Figueroa García, de la editorial RFG, Matemática Básica 1. Puedes hacerlo con otro libro que se llama Lógica y Teoría de Conjuntos, de Moisés Lázaro, de la editorial Mochera. O puedes irte al Venero, al Armando Venero Valdeón, con su libro de Introducción al Análisis Matemático, de la editorial Gemar. Entonces, hasta ahí nos vamos a quedar el día de hoy con la cuarta propiedad. La próxima semana vamos a continuar. Espero que esto lo veas de manera fructífera cuando ya inicien tu primer ciclo ahí en la universidad. Y nada, muchachos, sigan estudiando. También disfruten de sus pasiones. Nos vemos la próxima semana. Hasta luego, muchachos. Cuídense mucho. Gracias, profesor. Listo.